Queríamos continuar en este ejercicio de poner el marco. Nos han enviado algunas cuestiones, no solamente sobre preguntas concretas, creo que tal vez lo más interesante es que en la conversación se genere también este flujo de opiniones y de diferentes visiones, ¿verdad? Porque es lo que nos va a enriquecer. Voy a intentar conducir en la medida de lo posible el debate en castellano. Dimitrios va a seguir también la traducción en inglés. If you need something to be clearer, please let me know. Okay. Una de las cuestiones que nos han trasladado es la relación que alguna persona percibía claramente entre todo lo que estábamos hablando y un rediseño muy profundo de nuestras sociedades. Teresa, la pregunta era para ti. Decía, bueno, estamos en un momento en el que hay que casi replantearnos muchas cosas y todos sabemos que cambiar no es sencillo. Creo que te lo trasladaban como reflexión sobre el enorme reto que implica aplicar algunas de las recomendaciones que han ido surgiendo. Teresa. Yo no dudo que para lograr algunas de las consideraciones o propuestas que se han visto esta mañana hasta ahora, se necesita un cambio, un rediseño, quizás es una palabra demasiado light, una transformación, y es cierto, lo que sucede es que nunca nos estamos, esta sociedad o las relaciones que tenemos unas y otras nunca son estáticas, siempre son dinámicas, siempre estamos en cambio. Ha habido una crisis desde 2007-2008, depende de los datos que se consideren, que nos está obligando a replantear muchas de las normas y de los órdenes sociales que tenemos vistos. El impulso que viene de la transformación en el siglo XX, del saber y el pensar y el moverse de las mujeres en el mundo occidental, y ahí quisiera no alargarme demasiado, pero sé que eso no es para todas las mujeres, ya quisiera, pues es cierto y hay que aprovechar ello. Y yo, oyendo a Dimitri, pensaba, bueno, pues qué bien, pero qué largo me lo fiáis, porque los cambios necesarios siempre son percibidos como muy quietos para las personas que vivimos en el día a día. Yo, cuando a veces planteo estas cuestiones, siempre pienso, bueno, hay que tomar perspectiva histórica. Si yo considero los cambios que ha habido desde el 19, o mi abuela nació en el 19, al menos la que yo conocí, claro, yo pienso, bueno, piensa en tu abuela cuando me desespero, ¿no? Y verás cómo los cambios han sido. Bueno, que a mí ahora me cuenten que las cosas van a ser en el 2030 o en el 2050, lo primero que se me ocurre es cuán largo me lo fiáis, ¿no? Pero sí es cierto que, dado que tal como estamos viviendo no puede ser más, yo a veces les decía a las personas jóvenes, the game is over, no vamos a poder, pero no ya con el estado del bienestar, sino tal como estamos viviendo y destrozando los recursos, etcétera, etcétera, seguro que hay que cambiar. Otra cosa es la orientación del cambio y otra cosa es quién se pone a liderarlo y cómo las personas nos sentimos partícipes de ese cambio. Algunas mujeres, no quiero decir todas las mujeres, estamos en ello desde casi que tenemos el uso de razón. A mí me encanta que cada vez haya más voces que reconozcan que sin las mujeres no se va a poder, o que sin las personas jóvenes no se va a poder. Porque desde que llegué al mundo y tengo uso de razón, sé que esto está liderado por lo que llamamos un all boys club. Y entonces que se sientan que eso no va a poder ser más, me parece bien, pero ya me callo. Siempre me preocupa es quién y a quién le va a favorecer el cambio. Y estoy, por descontado, pensando que yo estoy aquí porque no me gustaba lo que veía y me dieron la oportunidad de analizarlo y ahora de contarlo. ¿A quién y cómo va a favorecer ese cambio? Y también, como decías, ¿de qué manera podemos pensar que se puede llevar adelante esa transformación, tal vez más que rediseño, casi es un nuevo contrato social, sí, que en su día nos sirvió como referencia y tal vez es lo que necesitamos? Sobre esos cómos, y ya que los resultados de este estudio se presentarán en el ámbito de la Unión Europea, Dimitrios, me gustaría que nos dijeses, que nos contases que, en tu opinión, ¿cómo se puede articular esa gobernanza? Porque llegan a diferentes niveles estas recomendaciones,
la Unión Europea las recibe, en la medida de lo posible las extiende a los diferentes Estados miembros, y sabemos que contar con un marco normativo o legal tal vez es condición necesaria, pero desde luego no suficiente, porque ya estaba recogida esta cuestión, sin irme tampoco a la prehistoria, en el Tratado de Lisboa, y estamos donde estamos en este momento. Me gustaría conocer tu opinión sobre el modelo de liderazgo que necesitan este tipo de transformaciones que estamos viendo impactan en todos los niveles de la sociedad. That's a kind more than a question is. I would like to hear about your opinion about that. Okay. Indeed, there is the change at the law. There is a change at the paper, but this does not always goes into the society. I think we should also, at another level, focus on tackling gender stereotypes. Stereotypes that exist from the very beginning of somebody's life, already from the kindergarten or even before that, and go focus quite a lot on education and different levels of education, and then moving on to the tertiary education and the stereotypes at the workforce. But I really believe that there is an investment that should start from the very early stages of somebody's life, and should not be only on paper, but should be transformed at the way we work, at the way teachers work, at the way parents work, at the way employers work. So we need to get more involved in those transformations, not only waiting for the legislation or waiting for some kind of formal action on that. We're also considering that informal, also working on that. Teresa, tienes... ¿Cómo ves esta mal? ¿Qué propuesta puedes lanzar o qué provocación puedes lanzarnos a la hora de pensar de qué manera deberíamos empujar y desde dónde para que esta transformación, que es tan profunda y que es tan nuclear, pueda? A ver, yo cuando he contado algunas propuestas, me parecía que que nunca se parte del punto cero, que había que aprovechar el saber y la experiencia de muchas, de algunas o de todas las mujeres que han intentado y que tratan en su día a día no solo de hacer oír su voz, mostrar su saber y sus experiencias, sino también de todas aquellas que en el día a día, aunque no pueden muchas veces ni tener tiempo para reflexionar, están ahí, que la cotidianidad para mí o el bienestar cotidiano es un reto que, sobre el que hemos trabajado poco. Hemos sabido trabajar sobre los grandes acuerdos porque nos encanta, y especialmente pienso en la región mediterránea de Europa, decir una cosa y no necesariamente ser coherente con lo que se hace en el día a día. Nos cuesta poco legislar, nos cuesta poco hacer grandes discursos, pero luego en la cotidianidad ahí ni fallamos más. Para mí, que el contrato social entre hombres y mujeres tiene que ser una cuestión que no es baladí, pero que no se puede tirar para atrás, que el cambio tiene que recordar que no puede ser a partir de lograr que a algunos les vaya mejor y a otros y a otras les vaya peor, especialmente a otras. Tenemos el reto de las migraciones en Europa, no solamente de lo que ahora sale en los telediarios de las migraciones o de los refugiados. El contrato tiene que no crear nuevas desigualdades, paliar las que tenemos, y en el día a día cosas tan concretas como desarrollar servicios del estado del bienestar. Ya sé que puedo parecer una antigua o una ilusa pidiendo en estos momentos de crisis y de recortes pedir más servicios del estado del bienestar. Si quieren ustedes, yo he aprendido bastante también de las norteamericanas, donde el estado del bienestar todavía lo esperan, pero que apelan a la comunidad. Bueno, yo vengo de una sociedad societal y no comunitaria. Soy nieta de personas que huyeron de pueblos pequeños, porque todos sabemos que pueblos pequeños, infiernos grandes, como decimos coloquialmente. Pero sí es cierto que no hay que olvidar que si no nos... que los cuidados tienen que tener un valor público, y que si no logramos que eso esté
encima de la mesa y de la agenda pública y que no es solo una cuestión privada o de mujeres, como el tema de la conciliación no es un tema de mujeres, es un tema que afecta a toda la sociedad, pues que eso en el día a día tiene que ser no solamente un marco legislativo o un marco de discurso, sino que se tiene que implementar en las prácticas. De ahí que me satisfaga muchísimo que se vengan a contar experiencias concretas, pero no olvidar que no solamente necesitamos regular los tiempos y que hay que tener en cuenta el horizonte del tiempo de vida y que ahí las mujeres pues tenemos algunas mucho que decir y siempre estamos muy agradecidas cada vez que nos dan la oportunidad de contarlo y escucharlo. En el entorno de la empresa, en el entorno económico y para analizar los beneficios de estas políticas, de la conciliación en el entorno laboral o de la igualdad en el entorno laboral, subyace a todo esto debates que todavía no están resueltos. Analizar qué ocurre en la empresa sin analizar qué ocurre en la sociedad sería algo difícil de casar y desde luego las conclusiones serían de parte y no de todo. Y sin embargo, hay algunos otros elementos en los que sí que se ha hecho un análisis muy importante sobre, por ejemplo, cómo está evolucionando para mejor el nivel de formación en general de las mujeres, al menos en Europa. El número de mujeres con estudios de grado alto, etc., etc. Y sin embargo, persiste el gap. A veces, una puede llegar a pensar que fuimos excesivamente crédulas cuando pensábamos que era una línea directa. A más mujeres mejor preparadas, lógicamente, se irá reduciendo ese gap en el entorno laboral. Me gustaría, Dimitrios, conocer tu opinión sobre esto. ¿Por qué sigue todavía persistiendo de forma tan insistente este gap? Why there is such a big gap? Well, in education level, if we take the overall education, there is a gap that is in favor of women, if I can put it like this. So there are more educated women, more women that finish the second level education than men. Mm-hmm. However, men still take advantage of the new areas of education, for example, the computing area, where the overwhelming majority of the graduates are men. Also, we can see that the gap is also in favor of men when it comes to vocational training. Mm-hmm. So training during the working life. Okay. Now, why there is the gap? To be honest, I do not know. I guess nobody knows. We know that women get educated, and then there are all these barriers, the three roles that Teresa was explaining, that keeps them out of fulfilling the full potential of their high knowledge and high expertise on the field that they study. So we know that women spend much more time at home, taking care of kids, taking care of elderly, taking care of the house, on which men do not. And they have the time also to focus on their career and get higher and higher. So this is a phenomenon that we see. And of course, through the study, we saw that if we close this gap on the unequal share of unpaid work, then there is potential for the full economy, which would affect men and women as well. Mm-hmm. Teresa, tú lo has citado y él hacía también referencia. Hablábamos de esa doble, vamos a llamarle doble agencia o casi doble vida, que llevamos o que llevan muchas, muchas mujeres. Y citabas también esa otra tercera agenda que algunas personas empiezan ya a difundir como otro concepto. Quería enlazarlo con la cuestión de que si estamos hablando de volver a buscar alternativas sobre la comunidad, que puede ser una manera de buscar una vía de escape a estos servicios que no se están todavía proveyendo. Estamos hablando de una segunda agenda, de una tercera agenda, de una cuarta agenda. Parece que nos vamos cargando todavía más la espalda cuando la solución sería repartirlo, pero... Sí. A ver, yo lo he comentado lo de la comunidad porque cuando apelo a lo del estado del bienestar me miran como si estuviera más ida de lo que estoy. Y no, no lo estoy. Bueno, al menos creo que no lo estoy. O al menos no tanto como, o tanto como todo el mundo. No creo que la solución venga de urdir una cuarta o una quinta
agenda, por ejemplo, en el tema del voluntariado, que es lo más cercano que nosotras tenemos aquí en este país en torno al tema de la comunidad, es mayoritariamente un tema de mujeres también. Son mayoría las mujeres que hacen voluntariado. Lo que es cierto es que nos apuntamos a aquello que tiene valor o que tiene una significación subjetiva importante para nosotros, hombres y mujeres. Y si los prestigios y los poderes están puestos en el mundo de la economía, en el mundo de lo laboral y en el mundo de lo público, pues naturalmente es lógico que los que pueden y no tienen otros hándicaps en su vida porque tienen una parte muy importante de su vida resuelta dado los cuidados y la disponibilidad laboral que les fabrican en su entorno más inmediato, que se pongan bajo el foco. No hay nadie que, si está el foco ahí, a ver qué vocación tienes de quererte poner en la oscuridad. Con lo cual esto tiene que ver con reescribir no solamente el contrato, sino repartir cotidianamente de otro modo, no solamente los tiempos, los poderes, los prestigios, los valores. Yo a veces les digo a las personas jóvenes, y hoy en día es fácil hacerlo, porque con la crisis de empleo, por mucho que nos continúen diciendo que se crean en este país millones de empleos, se crean empleos de bajísima calidad, no solamente para aquellos, los empleos nunca son neutros, están segregados por categorías profesionales, por etnias y hoy en día por generaciones. A las personas jóvenes estamos saliendo de esta crisis porque con su cualificación a cuestas les pagamos mucho menos que nos pagaban a las personas que ya no somos jóvenes. Pues bueno, con todo esto, ¿cómo podemos hacer para volver a decir no, esto no es así, hay que montarlo de otro modo? No es sencillo. Porque no es por un problema de foco o de luz o de prestigios, es que ¿cómo haces que la mayoría de la población cree un consenso distinto al que está normado como aquel que debe ser? Es muy difícil convencer a las mujeres de que no son excelentes cuidadoras, que no les va a pasar nada si no cuidan de los suyos. Y es muy difícil también convencer a los varones de que se están perdiendo una parte muy importante de la vida. No saben, algunos de ellos, no quiero ahora poner el dedo en ninguno, no saben ni cuidar de sí mismos. Pues es durísimo que no sepan cuidar de sí mismos y que no gocen de la satisfacción que produce también el cuidar de los demás. Y no me refiero en concreto a hacer de papá o de mamá, porque el otro día me contaban una persona muy cercana a mí que a las 3 de la madrugada estar meciendo a la criatura más de una hora y media porque estaba la criatura llorando que no sabían qué hacer con ella y a la mañana siguiente tenía una que estar disponible laboralmente, pues claro que le cuento, ¿no?, del goce. Pero es cierto que tenemos que cambiar los valores y para cambiar los valores no solamente es un problema cultural, hay que poner infraestructuras, hay que poner los poderes económicos de otro modo, y eso, ¿de qué estoy hablando yo aquí, no? Y hay que regular distinto, regular y convencernos de que esto no merece la pena ser vivido. Cuando yo les digo a las personas jóvenes que están dispuestas a lo que sea por triunfar, es decir, por conseguir un empleo digno y decente, le digo, vamos a ver, pero piénsalo en frío. ¿Tú estás realmente dispuesta a dar en el ciclo de vida que tienes por delante las mejores horas del día, de los mejores años de tu vida, solo a eso? Por mucho prestigio y poder y dinero que consigas, si lo piensas fríamente, claro, si lo piensas fríamente muchas veces no te levantarías, ¿no?, de la cama y saldrías por la puerta a lo que fuera. Pero esa reflexión convendría hacérnosla y naturalmente se la deben hacer aquellos que más poderes y privilegios acumulan. Porque los que bastante tienen con sobrevivir no les vamos a pedir que encima piense. Desde luego es una reflexión que nos interpela a todos y a todas, sin lugar a duda, porque esto es una cuestión que está en la lógica de ese, no sé si es nuevo contrato o desde luego sí, desde un nuevo compromiso con el futuro, que de hecho es el objetivo de este proceso en el que se inscribe este congreso. Entiendo que todas las personas que están aquí, también quienes nos están siguiendo a través de Twitter, tendrán sus opiniones. Vuelvo a decir que encantados y encantadas de recibirlas, tanto a través de las tarjetas que pueden entregar a nuestras compañeras y compañeros que están por aquí, como a través de este hashtag Conciliación eta Berdintasuna, en el que también hemos recibido una pregunta para Dimitrios. Question for Eurogender Representative: which are the institute's expectations about this study? Which are the next steps? The expectation is that we will reach at least a policy-making level, and the policymakers would know that there is not only cost related to applying a gender equality measure, but there is also a huge benefit.
The steps that we will follow is that we are now packing the evidence into small and comprehensible pieces of information and communication, and we are slowly going to publish them in our reports and report to them on our meetings that we will have with researchers and policymakers on the specific issue. We hope that the last message that an increase of 5 to almost 9% in the GDP can reach the ears of the people that would take the decision to actually apply the measure. Mm-hmm. That's the path. Quería, estamos ya agotando mucho tiempo, pero quería, has dejado en tu conversación anterior una cuestión que has dicho, bueno, no voy a entrar en esto, luego si queréis me lo preguntáis. Y sí, sí, sí que quiero, lógicamente, saberlo, porque es uno de los temas, creo recordar, que tenía que ver con la propuesta sobre horarios razonables. Teresa. ¿Lo de la comisión? Sí, sí. sí para la racionalización de los horarios españoles lo lideró en su día Ignasi Buqueras en Madrid, en el Parlamento Español, y ahora en el Parlamento Catalán Fabià Mohedano también ha echado adelante una comisión que va a proponer que se haga una ley para racionalizar los horarios. A mí lo de racionalizar los horarios, primero, yo vengo de la edad que vengo, y lo de que todo se resuelva por ley no me satisface, porque la ley es una garantía y me parece bien, pero la ley, si no se conoce o no se percibe como algo necesario para vivir, me parece no, condición necesaria pero no suficiente. Y la otra es racionalizar, ¿por qué? Porque el tiempo laboral que dicen que es racional, y eso lo dicen todas aquellas personas que no han trabajado en empresa privada nunca y lo tienen mitificado, suponiendo que aquello es racional, los otros son irracionales. No me gusta esa propuesta. Es decir, sí me gusta en cuanto pone y llama la atención y pone en la agenda pública un debate que necesita ser desarrollado. Vamos a hablar de los horarios y de qué jornada laboral y qué significa la flexibilidad y qué quiere decir trabajar con horario laboral constreñido o flexibilizado o rígido. Pero, por ejemplo, las cargas, los cuidados de personas dependientes sabemos que son horarios rígidos, poco flexibles. ¿Cómo vamos a poner ahí la racionalidad? Es decir, ¿qué quiere decir? A mí no me acaba de satisfacer lo de que se hable de, y sobre todo porque está el mito de que solo hay un horario, ¿no? Cuando hablan de los horarios europeos. Perdona, en las personas que se dedican profesionalmente a los servicios sanitarios, a los servicios de salud, ¿qué horarios tienen? Esos son irracionales porque trabajan, por ejemplo, y bien consensuado con turnos de noche, no es lo mismo, ¿no? Las personas que trabajan de noche, en cambio, en la limpieza de comunidades, esos son como poco prestigiados, entonces si no son racionales, ¿qué quiere decir? Las personas que trabajan a turnos en las fábricas, las personas que trabajan en servicios a las personas, ¿qué quiere decir ese mito de que hay unos horarios racionales y otros que no lo son? Sobre los horarios laborales hay mucho estudiado y no creo que solo venga de hablar de los horarios o de racionalizar los horarios. Otra cosa es que hablemos de los pactos del tiempo. En mi ciudad hay un pacto del tiempo, hubo una concejalía que hablaba de los nuevos usos sociales del tiempo, se han hecho cosas, pero calan poco porque las personas no perciben que aquello va necesariamente con ellos o perciben hoy en día que la disponibilidad laboral es lo que prima, y si tú no te permaneces o apareces como permanentemente disponible laboralmente, te juegas la estabilidad en el empleo, tu futuro o incluso el conseguir un empleo, con lo cual ahí pensar que solo lo vamos a solucionar a partir de ahí me tiene poco contenta, pero dispuesta a hablarlo. Creo que todavía no hemos conseguido romper la distancia de que la gente puede intervenir, tal vez porque hay que hacerlo por escrito, pero yo estoy viendo con la cabeza desde aquí, a sentir también yo como los indios mirando desde aquí, veo que mucha gente está remarcándolo. Yo creo que sí que hemos tocado alguna de las cuestiones, no solamente para este reorden social, desde luego, si lo analizamos desde el punto de vista de la conciliación, la gestión de ese tiempo, el tiempo disponible, la cultura presencial, son elementos que entiendo también las personas de las empresas que nos van a aportar sus prácticas, entiendo que habrán puesto mucho el foco sobre ello. Dimitris, me gustaría también conocer tu opinión sobre esta cuestión, sobre el tiempo, si es uno de los elementos que se ha analizado, sobre de qué manera el uso del tiempo
puede ayudar a favorecer la conciliación en el entorno económico. The use of time, how it can help. Well, in all scenarios that we analyze, the underlying principle goes that there will be a more equal share of unpaid work, meaning going to family time spent on family, time spent on household activity. So it has been a principle to all the scenarios. For example, when we increased the activity rate for women, we did not decrease the activity rate for men. So implicitly, we consider that there would be a service, or there would be, for example, an equal leave for parents, for fathers and mothers, equal and non-transferable, as the one you described. Yeah. So this is integrated in the model, and the results take account this more equal share of unpaid time. So this is how we took it into consideration. Nos queda ya muy poquito tiempo y quería lanzarme con una última cuestión en la que os voy a pedir que nos ayudéis un poco a despejar también las preocupaciones que hayamos podido ir trasladando. No es la primera vez que una sociedad se ha transformado. Como decías antes, si tenemos una perspectiva histórica, vemos de qué manera cada sociedad ha ido haciendo frente a los retos que se le ha ido presentando. Hace mucho tiempo el hecho de tener regulada, de forma regulada, 8 horas de jornada laboral hubiese sido una auténtica quimera, como fue pues, el que no estuviese permitido por ley el trabajo infantil. Cada sociedad ha ido resolviendo los problemas que se les ha ido presentando. ¿Creéis que en este momento tenemos alguna referencia a la que mirar en esta cuestión? Podríamos decir, bueno, pues como se ha hecho en este ámbito o como se ha hecho en este país. ¿Hay alguna manera de encontrar un espejo que, si no de forma integral, al menos parcialmente, nos devuelva algo de luz? Bien, pues en cuanto a lo que tiene que ver con los dos pilares básicos de lo que es la conciliación, las políticas de conciliación, que por una parte sería permisos laborales y por la otra servicios de atención a la vida diaria, yo diría que en cuanto a permisos laborales, todo lo que tiene que ver con permisos parentales, lo que nos llega de los países escandinavos, y yo ahí les recomendaría que visitaran la plataforma de PIINA, porque está la traducción de los padres en Islandia, que dicen que es el país de referencia, pero también estoy pensando en lo que se ha hecho. Luego quizá, como vendrá una persona de Noruega, nos lo contará mejor. Yo pienso que en cuanto a lo que son los permisos de parentalidad, ahí esa sería la mirada. Y en cuanto a los servicios de atención a la vida diaria, todos aquellos países donde han desarrollado organizaciones sociales del cuidado y han trabajado mejor en lo que llaman care services o servicios de proximité, o especialmente en lo que tiene que ver con los cuidados de larga duración o de duración continuada, tendría para mí unas buenas referencias. No hay modelos traspasables, porque cuando he hablado con algunas personas, colegas del mundo escandinavo, me dicen, vosotros confundís, y voy a contar una anécdota para que se pueda entender. En el estado del bienestar nosotros tenemos mucho que ver con la prevención, con los equipos interdisciplinares en los territorios, con soluciones que interpelan también a las personas que se sienten concernidas, a los atendidos. Y en cambio vosotros, cuando pensáis en el estado del bienestar, me dijo de una manera muy lúdica, vosotros estáis pensando inmediatamente con el gran edificio y el despacho del director. Y yo pensé, es cierto que trasladamos culturalmente además propuestas que a veces no sabemos, no solamente el contenido, sino el significado. Para lo que tiene que ver más allá de la conciliación, yo pondría también todo lo que tiene que ver con las políticas de tiempo, pero tengo muy claro, y ahí mis referencias han sido algunas propuestas italianas, pero, o de algunas ciudades alemanas, ahí las ciudades, hay ciudades en Europa que han hecho propuestas interesantes en cuanto a la regulación de los tiempos de la ciudad. En Holanda también, en Suiza también, en España hay algunas propuestas interesantes y algunas están muy cerca, tanto de aquí como del territorio del que vengo. Pero cuidado, todo eso tiene que ver también con un escenario más sólido, que es que, por ejemplo, antes he oído interpelar a la idea de reindustrializar o de no perder la industria. Estamos en una economía cada vez más financiarizada, más especulativa, y eso no sé cómo se logra. La verdad, ahí sí que yo, además, me salvo, he venido a hablar solo de conciliación y no tengo propuestas. Gracias. Dimitrios, ¿alguna referencia? ¿Alguna referencia? Well,
One of the examples that we also saw in the study is that countries that have achieved a more equal share of unpaid work, this has a big impact in the fertility rate of the families in this mm-hmm. country. So this is something quite tangible, I could say. And also, when it comes into economy, if we want to tackle this issue, fertility has a big impact on this. So it is, as I said before, it is not the outcome that we aim to achieve when we talk about gender equality, but this is one of the things that happens in society, and it has a big benefit then on economic terms. Pues hemos acabado con todo el tiempo, pero ha llegado en última hora y no me resisto a hacerla. Os voy a pedir una respuesta muy breve y además creo que nos va a dar para más a lo largo de las próximas horas. ¿La igualdad debe ser necesariamente sostenible en términos económicos? Esa es la pregunta que nos trasladan. Si hablamos de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la que a mí me gustaría añadir la de generaciones, la de clases sociales y la de etnias, económicamente, si el beneficio es para todo el mundo, si es para solo unos pocos, no. Dimitrios. Yeah, this model and the people that are behind this model had also made many studies to measure the impact of other kind of policies. They were quite surprised with the effect that gender equality had in the economy, that had in the GDP per capita, in the other sectors. So if I was a policymaker, then I would definitely invest on gender equality compared to other measures, because if we want to strictly talk about the economy and that's it, the numbers, then this is an investment that we should do, absolutely. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias por la presentación. Muchísimas gracias también por esta conversación. Gracias también a quienes nos han ayudado aportando otras visiones. Voy a pediros un aplauso para nuestros invitados y de premio un café. Gracias. Volvemos a vernos. Gracias.